Si tienes pipita, barriga, el six-pack se convirtió en padrino. Hoy te voy a mostrar algunos estilos de blusas y pantalones que por excelencia van a ayudarte con ese problemita. En época de vacaciones, Navidad, ¿quién hace dieta? Llegó el momento de volver a ponernos en forma. Mientras tanto, te quieres ver fabulosa y te voy a ayudar a subirte lo lindo con estos estilos que te presento hoy. También voy a mencionar faldas y un vestido que es el que por excelencia va a hacer que tu figura luzca estilizada. Si te gusta este video, ya sabes, dale like y dale share, que me encantaría que otras conocieran todos estos secretitos de moda y belleza que comparto contigo aquí en mi canal. Si es la primera vez que visitas mi canal y te gusta lo que ves, suscríbete. Y recuerda, activa la campanita para que sepas cada vez que subo un nuevo video. No es una blusa como tal, es una chaqueta lo primero que voy a mencionar, pero es un truco indispensable para estilizar tu figura. Las capas de ropa son importantes al momento de querer disimular nuestra barriga. Y te preguntarás, ¿cómo? Bueno, utilizando chaquetas o kimonos. Comienzo con esta chaqueta que conseguí en Banana Republic, que es estilo safari. Me gusta mucho porque creo que es un estilo clásico que podemos utilizar durante mucho tiempo. Y fíjate cómo te paras de lado, te paras de cualquier ángulo y estiliza la figura. Y si quieres un look moderno, interesante, utiliza un estampado como este, que está muy de moda para esta época. El objetivo aquí es distraer la atención de esta zona de aquí y por eso utilizamos un color oscuro en la parte interna y un estampado llamativo como chaqueta. Y como todo es una ilusión óptica, este juego visual, debes de usar accesorios que sean llamativos, como este collar que encontré en Look Center. Seguimos el mismo principio con este kimono. El kimono es una alternativa más liviana a la chaqueta, que si vives en un clima cálido como Puerto Rico, definitivamente es una mejor alternativa. También es una opción más casual. Es un estampado floral de invierno. Este conjunto lo conseguí en Loft. Ahora sí les hablo en detalle de algunas blusas que son ideales y ya mismito te cuento sobre la que tengo puesta, que me encanta el color, no me pierdo con este tono de amarillo. Si tu problema, además de la barriga, es la cintura, puedes considerar un estilo como este, que cae sobre la cadera. Tiene un estilo suave con caída que va a estilizar tu figura. Busca telas que sean suaves versus las que son duras o con demasiado bulto, que por lo general añaden volumen y eso no es lo que queremos. Y te fijas en el lazo, también ayuda a que la mirada vaya de arriba hacia abajo y como que se pierda. ¿No se dan cuenta de que tienes esa pancita que vas a rebajar en estos días? Esta es una de mis siluetas favoritas de blusas. Es cruzada, escote V, tipo peplum, para disimular cualquier rollito que haya por ahí de más. El volante del peplum ayuda a disimular cualquier cosa que haya debajo de ahí. Otra manera de desviar miradas hacia arriba es utilizando unos aretes grandes como estos que encontré en Look Center. Si se te cuadra la figura, pierdes un poco la cintura cuando aumentas de peso o si tienes esa barriga un poco protuberante además de poca cintura, los estilos imperio son ideales, son aquellos que quedan justo debajo del busto. La caída de la tela en esta zona del abdomen va a ayudar a minimizar visualmente esa área. Y todas conocemos las famosas blusas tipo túnica. Definitivamente va a ayudar a disimular cualquier cosa, cualquier problema que haya debajo de aquí. Son súper cómodas y pueden lucir muy chic. Antes de hablarte sobre los pantalones ideales para disimular el abdomen, te voy a mencionar estas dos faldas que me encantaron. Están muy de moda, faldas como esta, y es en el color del año, Classic Blue o azul clásico. La conseguí en Banana Republic y lo especial que tiene una falda como esta es el movimiento y el corte asimétrico. Ayudará a que el abdomen se vea menos. El movimiento de la falda, el corte asimétrico, distrae del área del abdomen. Los talles altos y los amarres en el área de la cintura pueden ayudarte a disimular ese abdomen, como es el caso de esta falda que conseguí en Loft. El mismo lazo ayuda a disimular lo que tenemos allí debajo. Y esta blusa que conseguí en Banana Republic me encantó por su color. Puede ser una estrategia para disimular y desviar la atención de otras áreas del cuerpo que no quiero que se fijen tanto. Así que utiliza el color a tu favor. Es una blusa suave, con movimiento. Como les dije anteriormente, importante que no sean blusas acartonadas que le añadan volumen a tu figura. Esta blusa se ajusta en el área de la cintura. Es una blusa que también te disimula la pancita porque tiene el panel de tela que cubre esa área. La combiné con un pantalón en un tono neutral. Importante, si vas a usar un color tan llamativo como este, contrastarlo con algo que no sea tan fuerte. Este pantalón es ideal porque tiene la cremallera
Miren dónde la tiene. No la tiene ni al lado, ni al frente, ni atrás. Me encanta porque no abulta la figura en ninguna parte. Y lo que estamos buscando con los pantalones es que no le añadan volumen a esa parte del cuerpo. Y fíjate en las costuras. Las costuras pueden hacer o deshacer un outfit, sobre todo cuando quieres verte estilizada. Si las costuras o los plisados son de arriba hacia abajo, van a ayudar a alargar la figura y a estilizarla. Como es el caso de este pantalón que conseguí también en Banana Republic, de pierna ancha y con mucho movimiento. Es una tela líquida, suavecita, que adelgaza la figura, además de verse ultra chic. Considera pantalones y jeans que tengan detalles que desvíen la mirada hacia otro lado que no sea este, como es el caso de este jean que conseguí en Loft. Tiene el detalle de los ojales en la parte de abajo y definitivamente el kimono en combinación, las tonalidades oscuras, siempre van a hacer que nuestro cuerpo se vea más delgado. Debes evitar pantalones que tengan fruncidos. Considera mejor un estilo como este. No tiene ninguna costura en la parte delantera, es totalmente liso. Si lo volteo para el otro lado, vamos a decir que este fuera el frente del pantalón, definitivamente esto lo que va a hacer es abultar el área de tu abdomen. Yo sé que los pantalones con elásticos son muy cómodos, pero pueden ser una espada de doble filo y pueden abultarte el abdomen. Y debes evitar meterte las blusas por dentro porque van a causar más bulto debajo de la ropa, y por eso esta blusa me la puse tipo half tuck. Solo metí por dentro parte de la blusa. Y es un estilo así medio al descuido que está de moda. Los accesorios que combiné con este outfit son de Look Center. Los pantalones y los jeans de talle alto van a ser tu mejor aliada, como este estilo que conseguí en Banana Republic. Son lo mejor para acentuar la cintura y recoger el abdomen. Es el vestido que adelgaza nuestra figura por excelencia. Lleva muchísimos años en el mercado, creado por la diseñadora Diane von Fürstenberg en el 1974. Continúa muy de moda porque estiliza la figura a la vez que nos hace lucir chic y elegante. Fíjense que el estilo cruzado y el escote en V son detalles de diseño que estilizan la figura. Y el juego de las telas ayuda a que la figura se vea alargada, estilizada y más esbelta. Se hizo tan popular este corte de vestido que ahora se consigue en prácticamente cualquier tienda. Este estilo es de Loft. Todos estos estilos los encuentras en la tienda Look Center, Loft y Banana Republic en Plaza Las Américas. Date la vuelta, vas a encontrar estilos como estos y muchos otros más. Si estás en las de hacer dieta en estos días, no te pierdas este video y acá te ofrezco más consejos de moda para que te subas lo lindo todos los días. Gracias una vez más por haber compartido aquí conmigo y sabes que te espero en la próxima. ¡Chao!